Hola guapas, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidas a Señales. Vamos a día de la Navidad. Hoy tengo un programa especial. Vamos a hablar de los signos, de lo que sale en el tarot para ellos, pero también he traído un mensaje de los ángeles, uno para cada signo del zodiaco, así que préstale mucha atención a este bloque. Empecemos con el primer signo del zodiaco. Atención para Aries. Aries, esta va a ser una semana definitivamente llena de proyectos. Es como que tendrás planificado cada día, cada actividad que vas a hacer. Tendrás mucha energía y de hecho sí la necesidad de colaboración con tu entorno. Lo tendrás, pero es probable que a nivel familiar haya una persona con la que tengas algunas discrepancias, notes a alguien que no esté muy de acuerdo con tus puntos de vista. Tú tienes una tendencia natural a entrar en batalla, pero aquí el tarot aconseja la reconciliación. Va a ser una semana para limar asperezas, o con algunas personas o con alguien en particular. Es una persona que te genera también intolerancia, así que tú esta semana vas a tener que realmente sentir el espíritu de la Navidad en las reconciliaciones que tengas con tu entorno familiar. El arcángel para ti esta semana es el arcángel Chamuel. Dice el 2 siguiente: el arcángel Chamuel trabaja sobre el rayo rosa del amor. Mira, justamente hablando del tema de las reconciliaciones, y sale la emperatriz, que es la carta del amor. Y ser bendecido con esta carta angelical indica que estás listo para abrir el corazón al amor incondicional. El amor no tiene restricciones y acepta a todas las personas tal como son. Y es justamente el mensaje para ti, Aries, esta semana: aprender a amar, a perdonar y a no discriminar a las personas. Esa es una forma de poder evolucionar. Continuamos con el signo de Tauro. Tauro, te presionas demasiado. Hay una circunstancia con una persona o una situación que sientes, te sientes en la responsabilidad de resolver. Y sí, definitivamente puede haber como una situación externa, una persona externa que esté ejerciendo mucha presión psicológica o emocional en ti. Es una semana para poder trabajar estas situaciones y evitar que otros te estresen. Haz las cosas a tus velocidades, a tus tiempos, que a veces son un poco lentos. Tus procesos no son procesos de velocidad. Habrán personas que te presionarán en la semana, pero vas a tener que buscar esa calma interna para resolver. El 9 de espadas es la angustia, es una carta que tiene que ver con la energía de Marte en el signo de Géminis. Claro, estamos hablando de Tauro, no hay que confundirnos, pero la relación astrológica de esta carta a veces tiene que ver con el decir cosas desde las vísceras, porque llega un punto en el que uno explota. Eso tienes que evitar. Contener y al final decir y decir feo. Hay que buscar la manera de si algo te molesta en la semana, decirlo y decirlo bien, para que la otra parte también se dé cuenta que quizá te está perturbando o molestando. Cierras la semana en reconciliaciones, arreglándote también con una persona del sexo masculino, padre, hermano, pareja, ex. Hay alguien con quien te vas a disculpar y mejorar lazos emocionales. El arcángel para ti es Jofiel, y el arcángel Jofiel trabaja sobre el rayo dorado, teniendo sabiduría de la fuente. Pídele que te ilumine y ayude a conectarte con tu propia sabiduría interna. Y eso es lo que nos pasa muy a menudo, cuando nos desconectamos del ser superior, actuamos con las vísceras, se nos salen las cosas desde otra fuente. Hay que trabajar mucho, por lo tanto, en el rayo dorado, Tauro, para que puedas equilibrar y realmente conectar con tu ser superior, y vas a ver cómo todas las respuestas intuitivamente llegan a ti. Pasemos al signo de Géminis. Géminis, esta va a ser una semana donde empiezas de repente con algún tipo de conflicto, o este conflicto ya surgió, ya lo has tenido, ha sido una pelea. De repente has tenido como poca paciencia con alguien. Es en tu entorno familiar, esta situación ha acontecido alrededor de los tuyos, y de alguna manera no te sientes como capaz de buscar a esa persona porque sientes que te tienen que buscar a ti. Sí, es una semana donde debes de aclarar situaciones de tipo emocional. Sale el 10 de copas, el obstáculo, la familia va a ser un poco la fuente de las situaciones a resolver en la semana, y si lo haces vas a pasar extraordinarios momentos. Es el momento de buscar tú a los tuyos y aclarar cualquier tipo de situación de tensión que hayas tenido. Un exceso de emociones, puedes estar bastante sensible también en el transcurso de la semana, recordando situaciones o del pasado o subjetivas, dice la carta de la luna. Trabaja en ese estado que no es propio de tu naturaleza. Tú eres un signo mental y muy rápido, conecta más con esa naturaleza, no tanto con la subjetiva, para que puedas tener un equilibrio emocional y puedas compartir de forma armoniosa con los demás. ¿Cuál es el ángel para ti? El ángel de la celebración. Es tiempo de que busques la alegría, el deleite, la maravilla
de cada día y que te regocijes con ello. Así que esta pena, esta tristeza que de repente tengas por algún motivo, elimínala y trata de ser feliz y de sentir, de hecho, satisfacción por las cosas que te rodean. A veces no es necesario tener mucho para ser felices. A veces en lo poco o en lo significativo uno puede encontrarle mucho sentido a la vida. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta personal, pero si deseas saber qué es lo que viene el próximo 2022 para ti en cada ámbito de la vida, puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea, un grupo de especialistas en el tarot te espera. Y si deseas reservarte, ya nos faltan poquitos, en realidad ha sido como casi todo está desapareciendo, si deseas un baño especial para iniciar tu 2022 con éxito, también puedes comunicarte al 472-8244 para hacer una reserva. En un instante nosotros regresamos con más. Continuamos nosotros con el siguiente signo de zodiaco. Atención para Cáncer. Cáncer, esta va a ser una semana donde vas a tener en control tu presupuesto, vas a organizar bien tu agenda laboral, vas a salir de pendientes y vas a lograr buenos resultados con respecto a las actividades laborales que tienes. Pero hay una persona a la que tú quieres mucho, sale el paje de bastos, puede ser un hijo, puede ser una persona joven, alguien que es como muy especial para ti, que sí puede desequilibrar tu presupuesto, marca al final en los logros un desbalance económico producto de una persona joven dentro de tu entorno. Así que esta semana de repente tienes que trabajar mucho el tema de hasta qué tanto puedes engreír a alguien y no, para que no tengas desequilibrios financieros de repente por ser muy generoso o por amar mucho a alguien y mostrar tu amor en algún detalle caro. Hay que controlar el presupuesto en la semana, puede haber un desbalance financiero que va a depender de ti evitarlo. Y sí puede haber una persona joven que te desequilibre o una persona que has conocido y que te atrae mucho que sea un tanto inestable. Así que la parte emocional, si viene con alguien nuevo que has conocido últimamente, espera un poco a conocer a esa persona para realmente saber si conviene o no. Con respecto al mensaje del tarot, interesante el ángel de la claridad. ¿Qué es lo que dice? La sabiduría angelical te recuerda que una mente atestada y atareada está enferma, mientras que una mente silenciosa y clara es divina. Entonces hay que silenciar estos pensamientos negativos que a veces vienen a tu mente, callarlos, no escucharlos y empezar a iluminarte desde adentro a través del silencio. Es muy difícil silenciar la mente. En técnicas de meditación a veces muchas personas no logran entrar en meditaciones profundas porque les cuesta apagar el pensamiento, silenciarlo. Haz esa práctica de no escucharte, de entrar en un vacío interior. No sabes lo bien que te hará espiritualmente. Seguimos con el siguiente signo del zodiaco. Atención para Leo. Leo, te has sentido atado a una serie de situaciones que más han sido mentales o emocionales que reales, y esto no te ha permitido avanzar. Esta semana vas a tener que poner en orden documentos, papeles, trámites o pendientes que de repente por este estrés no has sabido manejar bien, y lo harás de una manera correcta. Es probable que sientas también la necesidad de aclararte con alguien, y en esta aclaración que vas a tener, puede ser una pareja, un ex o un familiar, puedes usar palabras que de repente son muy, muy juiciosas, vas a emitir un juicio y esto te podría llevar de repente a pelear y no lo debes de hacer. Esta semana si tienes que aclarar algo, busca la palabra correcta y de una manera armónica estarás a bien con todo el mundo. Trabaja mucho esto de emitir juicios, el señalar, sí, porque tú, no, mejor haz eso en el espejo, porque de verdad que lo más interesante es que siempre uno haga una autocrítica, que es lo último que hacemos. Es muy fácil mirar a lo externo y decir, es por él, porque me trató mal, porque no sé qué, no. Cuando tú empiezas a decir, bueno, te pasaron eso porque también lo permitiste y haces una autocrítica y te miras los efectos, en realidad, ¿qué haces? Mejor que mirar afuera y señalar.
el ángel Gabriel te dice lo siguiente: tú eres bendecido al recibir esta carta del arcángel y tu orientación es que invoques a Gabriel, que trabaja sobre el rayo blanco, por gracia y purificación. Es hora de liberar los viejos recuerdos, los hábitos enraizados y los patrones mentales que rebajan tus vibraciones. Entonces empieza a purificar y a limpiar toda esa maraña de ideas que de repente tienes por costumbre tener y emitir juicios. Ya no, eso no vale, no funciona. Número de suerte, el 11. Pasemos al siguiente signo de zodiaco. Atención para Virgo. Virgo, esta va a ser una semana donde vas a poder dirigir tus proyectos, concretarlos. Posiblemente tengas desplazamientos, pero todo bajo control, todo bien planteado, un presupuesto es lo que te hace de repente estar un tanto preocupado. Posiblemente hay una demora de un dinero, de repente has esperado gratificaciones, has esperado un monto para saldar alguna deuda. Hay dilataciones, hay un poco de retrasos, pero al margen de los retrasos, Virgo es un signo que sabe administrarse bien, porque tiene esta especialidad en el cálculo. Por lo tanto, es como que con el presupuesto que tengas, vas a poder manejarte en estos días. ¿Por qué al final el ermitaño, Virgo? ¿Por qué de repente una tendencia a aislarte sin darte cuenta? ¿Por qué el 4 de oros, que de alguna manera en lo personal es como bloquear un poco las emociones? Si hay gente que se está aproximando o quiere volver contigo, ¿por qué esta posición? Es como que si la Navidad la vas a tomar como un poco, mejor me aíslo, mejor no converso, mejor me guardo, o estás en la reunión y no hablas con nadie, o simplemente te vas a tu habitación temprano. Hay que trabajar mucho en eso que puede ser quizás cierta pena, cierto recogimiento interior que no te hace compartir realmente con los demás. Evítalo. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles? A todos les he salido arcángeles bonitos. Rafael, eres bendecido para traer esta carta angelical, ya que el arcángel Rafael trae salud, trae sanación, qué buena, Virgo, y abundancia. Él te ayudará a desarrollar la intuición y la visión interior. Convócalo. Si necesitas ayuda en estas áreas, tienes temas de salud, necesitas sanar algo físico o espiritual, invoca a Rafael. Puedes prender una velita de color verde. Haz un día, hazlo en la semana. No solo pidas para ti. A veces las bendiciones llegan a uno cuando nosotros pedimos por el resto. Tienes un amigo que está enfermo, tienes una persona conocida que no está bien, pues prende una velita en nombre de esa persona, prende una velita en nombre de un hospital, para que todas las personas de ese hospital sanen. Vas a ver la luz que vas a invocar para ellos y a la par esa luz que rebote en ti. Bien, tu número de suerte 9. Ya sabes que si gustas comunicarte conmigo para una lectura personal o para solicitar un baño para florecer este 2022, puedes comunicarte al 472-8244. Estamos para servirte. Pero si deseas saber qué viene en el 2022, más rapidito, en este momento ingresa a jansandoval.com, consultas en línea. Hay un grupo de especialistas en el tarot, amantes de estas imágenes sagradas, que espera por ti. En un instante yo regreso con más. Bien, continuamos con el siguiente signo de zodiaco. Atención para Libra. Libra, las cosas de repente no han salido como lo habías planeado, han surgido cambios, un poco que derrumbaron tus estructuras, has tenido como planes muy rígidos, algunos, dice la torre, de repente se han reestructurado o no han salido, y eso te trae como una sobrecarga, mucho trabajo, hay situaciones que estás manejando actualmente tú solo, luego de que un poco han cambiado los planes, pero hay disciplina de tu parte, y harás las cosas de una manera correcta. Es como que no tendrás quizá inicialmente una semana fácil, pero antes de llegar a la Navidad, todo estará resuelto y vas a estar bien con los demás. Es posible que estés ejerciendo mucha presión en alguien. Hay una persona que quiere de alguna manera congraciarse contigo y tú estás siendo un poco dura o un poco duro porque sientes que es lo correcto, que esa persona se sienta más culpable o que cambie realmente. Pero no hay que tratar de ser tan exigentes. Hay que tratar de mirar al mundo también con perdón y con compasión. El arcángel te acompaña
esta semana es Zadkiel. El arcángel Zadkiel te ayudará a encontrar tolerancia y perdón. Mira, interesante. Yo no las escojo, las he barajado antes de grabar. Y sale justamente esta carta que es la reina de espadas. Él trabaja sobre el rayo violeta de purificación y transmutación, ayudándote a liberar las vibraciones inferiores y ascender de una forma más elevada. Por lo tanto, hay que trabajar en el perdón. A veces uno cree que ya olvidamos. No, yo lo perdoné, yo ya lo olvidé. Claro, y mientras lo hablaste, lo sufriste. Pero ya lo olvidaste, ya lo perdonaste. No, no es tan fácil. Los seres humanos, en una primera fase, en la cronología del ser humano, el ser humano lo primero que tuvo fue sentimientos de odio y de miedo, porque eran útiles. El hombre se corría cuando escuchaba animales que lo podían atacar, huía. El amor vino mucho después. El amor es un sentimiento nuevo en el ser humano, muy evolucionado. No se siente fácilmente. El miedo, el dolor, los celos, el rencor, la envidia, son más cercanos porque son más viscerales. Entonces no es fácil perdonar porque estamos más conectados con el resentimiento, es más fácil sentirlo. Más bien perdonar, de verdad, que es mucho más evolucionado y cuesta un montón de trabajo. Eso para todos los que estamos en este plano. Entonces sí, pues ponte un poquito más las pilas y trata de trabajar justo en estas fechas el tema del perdón. Número de suerte, el 16. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para Escorpio. Escorpio, hay situaciones que has tenido en control, pero esta semana se pueden desatar algunas situaciones que te generen cierta preocupación, pero las irás resolviendo lentamente. A pesar de las situaciones de tensión que tengas en tu agenda laboral, todo lo tendrás bajo control. Evita el estrés, el excederte de repente en trabajos, en esforzarte demasiado, en poner de repente poco tiempo en ti, en el descanso, porque hay resultados que tienes que tener y eso te puede poner excesivo, tenso, dice la carta del diablo. No te excedas en nada, va a ser una semana donde puedes hacer un gasto excesivo, control con tu bolsillo, con tu presupuesto, no te salgas del límite y trata así definitivamente de trabajar el tema de la competencia, porque o la tienes, alguien va a competir contigo en la semana, o tienes una fijación por superar a una persona que está dentro de tu entorno laboral, a cuidar un poco esa energía. El ángel del propósito para el signo de Escorpio. Los ángeles te recuerdan que cada situación o persona ha sido puesta en tu camino con un propósito. Mira, no pareciera, Escorpio, pero hasta aquellas personas que te han hecho padecer o te han hecho sufrir son más maestros que aquellos que han venido a tu vida para arreglarla o solucionarla. Entonces, lo importante en el transcurso de la semana es saber que cada situación en tu vida ha tenido un propósito importante. Alguien que haya aparecido y que ya se ha ido también tuvo una misión. En esta vida estamos para aprender y absolutamente todos son como maestros. Se dice que Dios se dividió en miles de gotitas, en millones de gotitas que somos nosotros, para que Él mismo experimente el dolor, la pena, el amor y el desamor. Así que Dios está dentro de nosotros experimentando con nosotros y con nuestra vida en este plano distintas emociones. Así que todas son útiles, las buenas y las malas. Seguimos con el siguiente signo del zodiaco. Atención para Sagitario. Sagitario, vas a empezar la semana con cierto desorden, algunos retrasos, posiblemente tengas cosas muy pendientes, importantes, y estés como que retrasándolas o dilatándolas. No obstante, al final vas a darte cuenta que necesitas más disciplina, por eso puede ser que venga por consejo de alguien, porque te sientas presionado por las circunstancias, y todo lo resolverás. Satisfacciones familiares, momentos de armonía y felicidad a tu alrededor que disfrutarás. Es posible también que recibas algún presente, algún detalle, algo que te llene muchísimo o tengas la visita de una persona que te haga muy feliz. El ángel de la sabiduría. El conocimiento se aprende, pero la sabiduría es la instancia divina dentro de ti. Tu orientación angelical es que te conectes con tu centro calmo y silencioso para escuchar la sabiduría de tu alma. Mira que es algo que a veces ni hacemos nada. No escuchamos ese ser interior, es más, ni nos escuchamos, por eso es que gritamos, porque uno grita cuando algo está muy lejos, entonces si te alejas de tu corazón empiezas a gritar. Es el momento para poder escuchar tu sabiduría interior, Sagitario, y vas a conectar con lados muy bonitos dentro de ti. Número de suerte 9. Ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas o una consulta personal conmigo o un baño de florecimiento para poder florecer, iniciar tu 2022 con éxito. Y si tienes dudas con respecto a lo que viene este 2022 en el amor, en el trabajo, ingresa a jansandoval.com, consultas en línea, estamos para servirte. En un instante regreso con más.
Continuamos con el siguiente signo de zodiaco. Atención para Capricornio. Capricornio, te enteras de alguien que está padeciendo, que está sufriendo, de repente es una persona importante para ti, por mucho tiempo guardó en silencio alguna situación que la ha hecho padecer, puede ser un tema de salud, dice el 5 de oro, puede ser un tema económico, pero esta semana tú haces algo por esta persona. En realidad quizá lo importante para ti no va a ser la celebración de la Navidad, sino que seas útil para alguien que está muy cerca a ti, y seas tú como un regalo, una bendición para esa persona. Entonces más bien trata de conectarte no con lo material, sino quién te está necesitando, a quién tú le puedes ser útil, porque tú, dice la carta del mago, tienes todas las herramientas, la capacidad para resolver este problema que no es tuyo, pero en realidad que resolverlo te hará demasiado bien emocional. Vas a sentirte muy satisfecho al saber que por ti una persona ha resuelto un gran problema. Esta es una semana donde vas a ser útil y vas a sentirte muy bien por eso. El ángel de la comprensión, tu orientación es que te analices a ti mismo y tu situación actual en profundidad, de manera de tener clara conciencia de las razones subyacentes en tus desafíos y situaciones. Entonces es importante que esta semana empieces a comprender las cosas que vives y particularmente las cosas que sientes. A veces no hablamos con nosotros mismos. El pensamiento puede usarse también como para tener una conversación con nuestro otro lado. Analiza bien tus emociones y lo que estás viviendo para que puedas entender en profundidad el propósito de cada situación. Pasemos al siguiente signo de zodiaco. Atención para Acuario. Acuario está superando muchas situaciones negativas. Esta va a ser una semana donde vas a tener éxitos. Te acercas a la Navidad resolviendo situaciones y también reconciliándote con una persona que es importante para ti. Es como que vas a empezar a unirte en amor o con reconciliación, en amistad con una persona. Si particularmente estabas mal de amor, peleada con alguien que tú quieres mucho, pues esta semana hay una situación de amor y unión armoniosa que vivirás. Con respecto a los mensajes del tarot de los ángeles, te sale el ángel de la flexibilidad y te dice: la vida está llena de cambios y sorpresas. Tu orientación es que muevas con la corriente, de que te muevas con la corriente, ya que resistirte al flujo es lo que crea problemas. Y es la verdad, cuando uno acepta alguna situación que de repente no es grata, no es positiva, fluye. Pero cuando te pones en contra de eso, por ejemplo ese chico que no te llama ya, o esa persona que ya te dejó, te resistes a aceptar que ya terminó, que no te llama, suelta, que fluya. Cuando tú aceptas las situaciones, las vives de una manera diferente. A veces el no aceptar un proceso o una situación hace padecer más que el proceso en sí. El 90% del sufrimiento a veces es más mental. Sufres de cosas que no vives. La vida a veces es más simple o más fácil de la que podría percibir el pensamiento. Número de suerte, el 6. Pasemos ahora al signo de Piscis. Y si vas a tener esta semana la capacidad para poder hablar con esa persona que se había alejado de tu vida y vas a poder tener las aclaraciones que deseas, no desde la profundidad que tú buscas. Tú eres un signo muy profundo, entonces tú siempre hablas con el alma o con lo que sientes de manera muy profunda, por eso que ni la gente te entiende, porque a veces pareciera que mezclas las cosas y te contradices, porque a veces el propio mundo interno es un tanto contradictorio, pero estás conectado con esas cuerdas. La persona con la que vas a aclarar las cosas no, es una persona un poco más fría o más práctica. Entonces es importante que en el transcurso de la semana tengas las palabras precisas, darte a entender, no llores, no te emociones tanto, para que la otra parte pueda entender lo que tú quieres decir. Vas a tener esa necesidad de decir lo que sientes, pues dilo buscando las palabras correctas. El ángel de la luz. La luz ilumina la oscuridad y la desolación, trayendo esperanza e inspiración. Pídele a los ángeles que te colmen de más luz, porque ella contiene información y sabiduría. Es interesante que en astrología también el sol es la fuente de luz, y justamente la luz es, por decirlo así, la idea de Dios. Tú te conectas con la luz, meditas en la luz, te iluminas por dentro, y en realidad que adiós a las sombras, a la oscuridad, y todo empieza a resolverse, Piscis. Así que conecta con tu luz. Conecten todos los signos del zodiaco con la luz. También esta semana visualicen la luz de Dios dentro de sus hogares. Les deseo de todo corazón que pasen una linda Navidad, un momento para compartir, para agradecerle al Padre que luego de tantas situaciones negativas que hemos vivido por pandemia, estén los que estén en tu casa. Agradece eso, agradece que sigues aquí, y aquellos que de repente quieres y que han partido, pues júralo que el cuerpo físico, el deceso de un ser humano no es la muerte.
nosotros seguimos viviendo en planos superiores. Así que estás acompañado. Si ya no está ese ser contigo, Él te acompaña en un plano especial, en un plano elevado, donde no hay dolor. Alégrate, porque esa persona donde está, está más conectada con Dios, es más consciente del universo y de la vida que ha tenido y te bendice. Así que no sufras por los que no están, porque están, están dentro de ti, están a tu costadito y tú no los ves. Eso simplemente es, que no los vemos. El cuerpo no lo es todo. Feliz Navidad, Dios te bendiga.